El Salón de Convenciones es un edificio hermoso, está ubicado en un lugar preferente dentro del ejido municipal, es un poco la nave insignia que tenemos para algunos eventos que se realizan fuera de la temporada estival, cuando ya el clima requiere cierto más resguardo y aspectos edilicios propicios para la puesta en escena de distintos espectáculos que responden a fiestas tradicionales como la de la masa vienesa, la del chocolate alpino e inclusive algunas que tenemos programado realizar con el área de cultura, en el cual ya está todo finalizado este estudio para los fines de semana largos que son tan exitosos, sobre todo en nuestro pueblo. Merecía una atención también, tuvimos llamados de atención, es una estructura muy grande, durante mucho tiempo estuvo falto de mantenimiento. Y bueno, y esto se nota ahora, ¿cierto? Acusa recibo a través de el salón nos da la pauta y nos manda mensajes de que realmente hay serios problemas en toda la parte edilicia. Hemos comenzado a trabajar con la primer parte que es la estructura en lo que hace a servicio de escenario. Vamos a continuar con sanitarios, con el servicio de cocina y vamos a tratar de que el salón sea esta estructura de servicios para no solamente para albergar las fiestas, sino también para congresos, convenciones, reuniones empresariales, encuentros culturales a lo largo de todo el año. El salón tendría que estar trabajando y tiene que estar preparado para trabajar en lo posible, dentro de los 365 días del año, tratar de que trabajara 200 días al año, porque de esa forma se recupera, en primer lugar se justifica lo que es tener una estructura de estas características y en segundo lugar esto es muy importante para las actividades que se realizan en nuestro pueblo. Nosotros lo hemos podido apreciar en este verano. La cantidad de gente que respondiendo a la calidad de los servicios que se ofrecen en la vía pública en distintos lugares claves de nuestro pueblo en materia de puestas artísticas, ¿no? De ofrecimiento, la cantidad de gente que viene de todos lugares. Hemos tenido mucha gente porque la oferta, porque la programación ha sido muy buena. ¿Las obras ya empezaron y se sabe cuándo van a terminar? Nosotros estamos corriendo contrarreloj, tienen que estar listas el 1 de marzo, razón por la cual han aparecido algunos problemas dentro de lo que hace a desagües, que no son ocasionados, son problemas ciertos de terceros que nos afectan notablemente a esta estructura. Y bueno, estamos trabajando en esto, justamente tenemos un perito que está realizando distintos relevamientos para saber a ciencia cierta cuáles son las mejores técnicas para poder solucionar estos problemas, pero queremos que el salón sea el salón del cual nos sentimos todos nosotros orgullosos de poder participar de cualquiera de las fiestas del calendario, pero también con fiestas propias de nosotros los habitantes de la villa. El intendente Medina marcó la pauta y nos dio órdenes de que realmente a lo largo del año tenemos que tener encuentros de vecinos, encuentros de comerciantes, encuentros de participantes del quehacer cotidiano de nuestro pueblo y que sea el salón un poco la casa, el albergue, para que estos encuentros que nos permiten en contactarnos con todos aquellos actores y partícipes de lo cotidiano, de lo diario, ¿cierto? De las fiestas, de la actividad comercial, de la actividad cultural, sirva de marco para contener este tipo de encuentros. Y así lo vamos a hacer. Si Dios quiere, vamos a tratar de llegar a tiempo.